ないですよ。Impresionante. Así que este es el plan del que hablaba Giul. ¿Qué demonios está pasando? ¡Salgan de ahí! ¡Enviaré refuerzos a cubrir su retirada! Ahí está el hijo de puta. ¡La puerta cede! ¡Hay que darle un empujón, Artyom! ¡Qué demonios! ¡Adelante, Artyom! Crear un nuevo mundo con estos. Va a ser que no. Tu errado intento. ¡La tengo! ¡Coge el varón! El más fuerte es el que sobrevive. Artyom, tu cabeza está en medio. ¡Ey! ¡Muere este puto! ¡Puerta abierta! ¡Enganchando cisterna! Has dado esperanza a mi pueblo. Nunca lo olvidaré. Pero esta guerra acaba de empezar para mí. Y quiero verla terminar ya. Con una victoria. Artyom, tu sueño nos ha traído hasta aquí, pero eso no ayudará a mi gente. Esta guerra ahora también es mía. Vete, Artyom. Sigue tu sueño. Has vuelto, amor mío. Estaba tan preocupada. ¿Se quedó? Oh, en la versión que tengo yo, viene con nosotros. A lo mejor es porque hice algo mal, como matar a Sklaus o algo así. Fanáticos en las orillas del Volga, caníbales en el búnker de la montaña, esclavistas en la ribera del Mar Seco. ¿Cuántos monstruos creados por la guerra? O quizás siempre estuvieran ahí, y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos para siempre. ¿Podrá Damir, quien permaneció en el desierto para ayudar a Giul a guiar a su pueblo hacia la libertad, vencer a otro monstruo? ¿La inercia del pensamiento que ha mantenido a los lugareños sometidos a la voluntad de los tiranos? Francamente, tengo mis dudas. Ese monstruo podría ser más fuerte que todos los demás. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la Aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa y Esteban le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. La la la.
Kratos. Hace tiempo que dejamos atrás el desierto. Y sigue fumando. ¿Qué es lo que fuma Crest? Es horrible. En cualquier caso, ya estoy bien. Odio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina. La mesa casi está servida. Gracias, Estefan. Iremos enseguida. ¿Nos vamos, Artyom? ¿O nos quedamos un ratito más? ¿Se está tan bien? Verás, Artyom, he estado pensando en Estefan y Katia, en ti y en mí, en lo afortunados que somos. Con mis padres todo fue distinto. Fue peor. ¿Te he contado cómo murió mamá? Ve tú, Artyom. Descansaré un poco. No importa. ¡Mira por dónde! Todo va perfecto, Artyom. Es muy amable. ¿Qué me he perdido? No son más que... Deberías haberlos visto bailar. No te preocupes. Habrá más ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Damir. Bien, muchachos. Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones, hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. ¡Sí! Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas, lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia, así que... ¡Enhorabuena a todos! ¡Sí! 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 Sí. Pero esta no es nuestra última orden del día. Estefan, Katia. ¡Oh! ¡Anillos! Estefan, Katia, repitan conmigo. Yo te recibo a ti en tu matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. Prometo en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Ahora el sacerdote. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte. Para cuidarte hasta que la muerte nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. ¡A vivir! ¡Gorka! 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 ¡Mierda! Cuidado, chicos. Ana, por favor, aguanta. ¿Qué te pasa? ¿Qué es? Katia, por favor. No la agobiéis, dejadla.
dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas. Que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia, Artyom, hablemos. Estoy bien, Artyom. Vete. Ya estoy bien. No estoy seguro. Está furioso. Sí, a Artyom le va a caer una buena. No es culpa de Artyom. Me metí en ese estúpido búnker yo solita. Y como a papá se le ocurra decirle una sola palabra al respecto, se va a enterar. Sí, en cualquier caso, Katia tranquilizará al coronel. Tú tampoco deberías preocuparte, Ana. Ella te curará en un santiamén. Es muy buena. De eso no hay duda. Nos tocó la lotería con ella. Sobre todo a ti, Esteban. Eso es verdad. Gracias, Ana. No te preocupes, Artyom. No beberemos sin ti. Ve a hablar con el coronel. Bueno, hijo. ¿Puedes decirme qué hacemos ahora? Coronel, calmémonos y pensemos de forma constructiva. Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso pienso yo. Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. Oh, Ana ha tosido sangre. Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculosis. Eso podemos tratar. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejore. Pero ¿y si...? ¿Y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en nuestra aldea. Antes de estallar la guerra, recibieron un nuevo medicamento. Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del envenenamiento. Buscaré su nombre en los registros de mamá. Creo que lo fabricaban en Novosibirsk. Ya, Novosibirsk. Yermak, ¿qué opina? Iría hasta los confines de la Tierra por ahí. Para Novosibirsk está a unos 2.000 clics. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana empeora, iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averigua su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Artyom. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la dresina, un voluntario, y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada. Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana. Nunca he sido religioso. Pero ahora mismo estoy suplicando a todos los dioses. Por favor, cuidad de Ana. Y haced que el valle la cure de su dolencia. Mientras tanto, Aliosa y yo vamos en misión de reconocimiento. No tenemos ni idea de lo que nos espera allí.
aunque Aliosa parece convencido de que habrá un montón de mujeres esperando ansiosas su llegada. Si finalmente resulta ser así, entonces cuento con el mejor compañero posible para esta misión. Aquí vamos, mi amor. Sí. La verdad es que tengo debilidad por este baile. Respira hondo, por ejemplo. Resulta embriagador. Jamás he respirado un aire así en mi vida. Seguro que si nos pasamos una semana aquí, no solo curará, también hará que al coronel le crezcan las piernas. Mierda, esto es demasiado movido. Los raíles están torcidos. Toda la vía parece estar a punto de desmoronarse. Espero que pueda soportar nuestro peso. Avisemos a la Aurora para decirles que tienen que tomar el otro camino. Adelante, Aurora. Aquí reconocimiento. ¿Me recibe en cambio? Coronel, señor. Esta vía no podrá con la Aurora. Tomen la ruta principal. Cambio. Cambio y corto. La situación general es simplemente fantástica, coronel, señor. A Ana le encantará esto. Cambio. Me alegra oír. Adelante. Aurora, cambio y corto. El plan es el siguiente. Vamos a la presa, la inspeccionamos rápidamente y los llamamos. Contempla toda esta belleza. ¿No te gustaría que pudiera verlo antes? Mira esa iglesia, por ejemplo. Ouch.
Aquí no hay nada. Ven. Los nuestros cogieron a tu amigo, pero ya veo que no sois bandidos. Nope. Te ayudaré a salir si no haces ninguna tontería. Ahora tengo que ir. Procura que nadie te vea y no te pasará nada. Ah, bueno. Ahora por fin estamos en un lugar con menos mutantes. Bueno, sí hay, pero hay cosas más naturales aquí. Y no tengo armas, porque solté la mochila. Ahora sí tengo uno. Estamos. Muy de los 80s. Parece que mi mamá solía verse más o menos así en los 90s. ¿Qué es eso? ¿Es en serio? ¿Es una foto de un chico real? Qué chistoso. No esperaba ver eso. Pero parece ser un bandido. Escucho a lobos aullando. Oh. Parece que están haciendo ejemplos con los bandidos, como yo quería hacer con los ratones en el patio. Aquí no se puede cruzar. ¿Qué es eso? ¿Alguien gritando? ¿Ah? Un bandido. La cuerda está muy prieta. No puedo soltarme yo solo. ¡Ah! Te debo una muy grande. Jamás olvidaré esto, te lo juro. ¡Ah! Esos cabrones del bosque me han dejado aquí con los lobos. ¡Ah! Creo que no te reconozco. ¿De qué barracón eres? Tu equipo tiene muy buena pinta. Sea como sea, no vayas allí solo. Yo lo intenté y ya sabes lo que pasó. Estos mamones se esconden como lagartos.
Okay. Es que me dio lástima. Se me hace un poco cruel ver a un hombre ser comido por un lobo sin poder defenderse. Sí, eso es cruel. Sé que a ti te gustaría mirar algo así. ¿Son bandidos o qué? Sube, sube. Corre. Ah. Creo que me tengo que ir por aquí. ¡Detente ahí! Esto es territorio de los hermanos de la costa. Un paso más y eres hombre muerto. ¡Sí! ¡Un paso más y te mato! Sí, así que largo, pillastre, si sabes lo que le conviene a un marinero de agua dulce. Ya tenemos suficiente con haber atrapado a un intruso hoy. ¡Sí! ¡Sé buen chico y lárgate! Vale, no voy a cruzar. ¿Sí? Muchos juguetes aquí. ¿Son grandes esas ratas?
Bueno, antes de subir al techo, quiero ver qué hay por debajo. Ahí tenemos. Casi me quedo ciego. Sube. ¿Es en serio? Ay, pero no. Es de día. Ser un poco difícil cruzar de día. Es que normalmente en la versión normal se pone oscuro. Bueno, pero tengo una idea.
¡Eso! No, no quiero matar. Artyom no los mataría porque no sabe quiénes son. Podría ser que realmente no son. Adelante. Seguimos intentando contactar con vosotros. Ok, ya. Okay.
Escucho un serpiente. Ah, bueno. La cuerda y llevémoslo al campamento con el primero. Espera un momento. Los pioneros ya tenéis uno. Este es nuestro. Cayó en nuestro territorio. La red es mía. ¿Qué te dé? Entonces, ¿por qué pusisteis la trampa en nuestro territorio? Además, ya tenéis la mochila de un intruso. Yo me sumergí en busca de la mochila y tú te rajaste. ¿Qué me rajé? ¡Sois piratas! ¡Tenéis más botes! Y este tendrá que comparecer ante el Tribunal del Bosque. ¡Sois todos unos cobardes! ¡Es un intruso! ¡Un enemigo! ¿Acaso sois bandidos? ¿Qué es lo que dijo el profesor? Dijo que teníamos que ser diferentes. ¿Lo habéis olvidado? ¿No se te está subiendo un poco a la cabeza? El profesor dijo que teníamos que defendernos nosotros primero. Todo lo demás va después. ¿Has olvidado lo que nos harían los intrusos? Él también es un intruso, así que debe morir. Podría pedirle el Tribunal del Bosque va primero. ¡Ay, qué feo! Se fue a bañarse. En serio, son como niños. Tienen fortalezas en los árboles. Bueno, yo también tendría lo mismo si pudiera, ahora que lo pienso. Se ven divertidos. Se ven divertidos. Uy. Así que has escapado, canalla. Hace falta destreza para escapar del señor del bosque. Canalla. Eso significa que eres peligroso. Mierda. Puta mochila. Fui codicioso. Fui egoísta. Venga, dispara. O vete. Debo prepararme para el examen final. Decidle al profesor que defendí, que no me acobardé. No acosé a las chicas. Profesor, estoy aquí. Tenemos que aligerar. ¿Por qué me
¿Acaso hay algo aquí? Interesante. Nunca he intentado entrar con barque. Vamos a ver qué pasa, solo por curiosidad. Típicamente entro por encima. No sé si... Esto no es bueno. Hay por aquí. Espero que no te molestas. Si exploro un poco, solo por curiosidad. Más prestito y fuerte. Ah, ok. Solo es una entrada secreta. Ah, bueno. Un
Entonces voy a dormirme en esta cama hasta la noche para poder cruzar sigilosamente. Aquí con la serpiente. Ahora que me dieron. Ok, más así. Bueno, por lo menos ahora tenemos una escopeta. Sí, claro, está a puntito de decirlo. ¿Y por qué no?
a ser diligente a otra parte y no malgastes mi tiempo. Aunque eso es mejor que el señor del bosque, la verdad. No me gusta. O sea, ¿por qué no tengo mis miras normales? Dame. Serpiente y ahora ando envenenado. Ya no, eso fue muy corto. Suenan como problemas.
Así es. A ver, ¿dónde están los pendejos? Deben de estar por aquí, debajo, buscándome, ¿no? No. No se preocupen, chicos. Voy a matar a todos los bandidos. ¿En serio hay tantos? Están disparando hacia mí. Otro. Vengan, moscas. Ay, cobardes. Ahora voy por ustedes, que me están aburriendo. Aquí vengo. Otro juguete. Te veo con la linterna. Adiós. Thank you.
Y tú también lo serás. Cuando te encontré. Cuando te encuentre. ¿Dónde estás, niño? ¿Acaso no quieres jugar? ¿Te vas a hacer qué? ¿En serio? ¿Todavía tienen ganas de pelear conmigo? Buena idea. Tío, tranquilo, me rindo. El único sobre. Okay. Ese tipo es muy bueno. Me ha atrapado fácilmente. Es duro que te cagas. ¿Qué haces? Ok, vámonos de aquí. O buscamos un poco. A lo mejor hay algo bueno. Nah, no lo creo. Bandidos. ¿Qué es eso? ¿Esa luz tan rara? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo dije algo súper raro? Eso fue a propósito. Estoy tratando de sonar como Psycho. ¡Por favor! Ah, claro. Entonces tú no eres uno de ellos. Ya veo. Gracias por salvarnos, forastero. Gracias. Tu hacer, camarada. ¿Cómo ha podido pasar algo así? Ahora te enfrentas a pensar en el final. Vas a probarlo con otra cosa. Cuando veas al profesor, dile que sobreviviremos como él nos enseñó. Ok. ¿Es necesario pasar por el túnel? Me imagino que hay otra manera de llegar. Como por la entrada
hacer su base aquí o algo así. Amor, a veces me gusta fingir que estoy más loco que lo que soy. Es muy a propósito. Pero ¿cómo me bajo? Ah, por ahí. Ya vi. Yay. No sé cuál sería mejor. A ver. El chiste es que ese ya casi no tiene balas. Creo que esta arma es más como así versátil. Hora de morirse, chicos. Ven a enfrentar la muerte. ¿Qué tanto hay por aquí? ¡Sorpresa más agradable, tío! ¡Soy yo, tu colega! Acabas de salvarme y he traído ayuda. Me he tomado una copita para celebrar y me he pasado. Mientras los muchachos se divierten con los capullos del bosque. ¡Sí! A ver. Bueno. Todos tus amigos están ya muertos. Así que diviértete, pendejo. A lo mejor aprenderás una lección. De que realmente es mejor no ser bandido. Pero en serio ahora no sé dónde irme. Fuck. Ew. Por el túnel entonces. Creo que no hay nada aquí. ¿O será? ¿Que hay otra salida o algo así? Por allá. ¿Qué fue? No.
Ahora vamos, mejor vamos a esperar. Hasta la próxima noche. Voy a hacer pipí. Ahora sí. Y te tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Algo me mató? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué le mató? Me siento más agresivo ahora porque por lo que pasó en el otro nivel. Bueno, ya estamos llegando a una parte muy buena. Oh, ya. Estamos en problemas. ¿Viste cómo se cayó el árbol?
Sube, 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 sube. Ajá. Oh. Hechos explosivos. Está bien.